Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de expareja, primera quincena de junio. En este caso te tocó a vos, Sagi. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, está súper asertiva. Completamos la lectura con baraja Rider White, sacamos consejo de Hoshosen y vas a tener tu gema, la de esta quincena, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, Sagi, lo que lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Sagitario, este video es para vos. Bien. Como siempre digo, Sagi, esto es una lectura general conectada con el mensaje del tarot que se adecúa a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro sagitariano o sagitariana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, Sagi. Corremos un ratito. Ahí está. Bien, desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O también para cuando hago los streaming, tarot en vivo, activa campanita así no te los perdés, están buenísimos. Compartir el video a algún sagitariano o sagitariana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Sagi, salió a modo proyectil esta carta. Tu gema es el ojo de tigre, el número es el 10. Esta es la posición de meditación. Espero que se pueda ver. Como estar en punta de pies con los brazos estirados para arriba, meditación, yoga, como quieras. Y ese es el chakra a trabajar. ¿Ok? Bien. Vamos aquí, así lo ves. Ojo de tigre. Si tenés justo un ojo de tigre en tu casa, lo puedes usar de amuleto, lo pones en la billetera, en la cartera, donde quieras, ¿sí? Hoy podés anotar el nombre y alguna petición o podés, no sé, dibujarla. Sacamos ahora Hoshosen. Sacamos un montoncito de acá, otro por acá, otro para acá, otro para acá y este. Esto lo vamos a ver al final de la lectura. Vamos aquí. Y ahora desplegamos con Rider White. ¿Qué siente? Voy a correr ahí un poquito. Ahí está. Sí se ve bien. Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Se cayeron estas cartas, las vamos a añadir. Añadimos acá. Añadimos acá. Listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la gema. La verdad que te tocó una re gema, es una gema de tierra, ¿sí? El ojo de tigre. El número es el 10, aplicarlo a tu vida, a lo que necesites saber. Ese es tu número para esta quincena, primera de junio. ¿Qué dice ojo de tigre? Bueno, como dije, tierra, la astrología es el elemento, perdón, es Júpiter, ¿sí? Elemento tierra. Mensaje para convivir en armonía y aportar cambios positivos a nuestro alrededor. Tenemos que cooperar pacíficamente con los demás. Súper mensaje de la piedra para vos.
La gema. Tema de meditación. Meditemos sobre la validez de nuestros objetivos. Muy bien, o sea, poner los pies sobre la tierra, te está diciendo. Poderes que tiene esta tierra. Estimula el diálogo y la cooperación. Muy bien. Dejamos ahí. Vamos a empezar con la interpretación. Primero voy a decir los signos que veo involucrados en esta lectura, Sagi. Primero y principal estamos viendo, déjame ver, Acuario, Libra, Leo, Piscis, Escorpio, Cáncer. Igualmente sí, no, si tu ex no tiene estos signos, seguro habrá algún mensaje para vos en esta lectura, ¿sí? Géminis. Géminis también. Bien. Ok. En cuanto a los sentimientos, Sagi. Acá este me salió en sentimientos, que es la carta de los enamorados. Y bueno, nos habla sobre... Esta carta, por lo menos este dibujo, Rider-Waite, hay solo dos personas y un ángel. Así que esta carta yo la interpreto con que es una... Es una pareja divinamente guiada, ¿sí? O bueno, lo estuvo en su momento, por lo menos. Acá se ve cómo esos sentimientos son, digamos, soltados, ¿sí? Y es un corazón que claramente tuvo que, bueno, adaptarse a las circunstancias que ustedes estaban viviendo, ¿bien? Y, bueno, no sé cómo fue la situación que ustedes vivieron, pero se ve que acá... En algún momento esta persona estuvo fuertemente involucrada. Me sale también el loco, el 2 de oros invertido y el mundo. Bien. Yo veo en estas cartas, en cuanto a los sentimientos o su corazón, que esta persona aún tiene una, aunque sea mínima esperanza, de poder tirarse a la pileta, ¿sí? Se ve una situación donde claramente esta persona se sintió abandonada o sintió que perdía gran parte de su corazón cuando terminó la relación. No veo acá que haya un tercero en discordia realmente. En el caso de que lo haya, no hay una situación de unión por amor, digamos, ¿sí? Pero yo creo que esta persona claramente se tuvo que alejar por alguna situación que no pudo aguantar más, ¿sí? No sé si fue un exceso de celos o quizás no pudieron lograr llevarse del todo bien. Pero bueno, claramente se ve que es una persona que se fue con la mente, no con el corazón, porque no le quedó otra. Al salirme el 2 de oros invertido, yo veo que esta persona... En estos momentos, no sé si estás teniendo muchos sueños aquí con tu ex, pero creo que esta persona realmente está pensando en vos. Está, digamos, entendiendo que todavía tiene un corazón involucrado. Porque en los pensamientos yo veo que esta persona claramente te tiene presente en la actualidad. Y me sale la carta de la transformación, que en los arcanos mayores egipcios se llama la inmortalidad. Es el arcano mayor 13, la muerte, ¿sí? Y es un arcano que habla de transformación, de cambiar algo de raíz. ¿Ven cómo está ahí? De raíz, sacando algo que no sirve, que involuciona, o que quizás, bueno, para esta persona es el momento y la etapa que quiere vivir. Entonces, mentalmente se ve que está vaciándose, de circunstancias o situaciones que vivieron que no fueron edificantes. Y claramente, bueno, está pasando por una etapa de transformación, de sanidad interior, de movimiento, de evolución. Muy lindo, la verdad. Muy lindo, sí. Se ve que esta persona realmente fue leal, pero bueno, hay una situación que no puedo lograr entender, que hizo que ustedes se separaran. Porque como dije anteriormente, esto estuvo guiado divinamente, lo de ustedes dos. Así que, bueno, yo creo que en este momento, en esta quincena, esta persona está en contacto con sus sentimientos. Y piensa en vos,
y te recuerda y recuerda momentos lindos y los malos los soluciona. Se llega a una conclusión y listo, no se está pensando todo el tiempo lo mismo. Te piensa, sana internamente, cambia, proyectos económicos muy buenos. O sea, se nota que es una economía pudiente, ¿sí? Y acciones. ¿Qué me salen las acciones a futuro? ¿Qué hará al respecto con estos sentimientos que están aflorando hacia esta persona? Me sale el emperador acompañado de la reina de oros, el 5 de espadas, la justicia y la sacerdotisa. ¡Wow! Súper, súper cartas. La verdad que me hubiese gustado que haya una carta de basto que habla mucho sobre la acción, ¿sí? Pero no sé qué, como vuelvo a decir, lo que los haya separado en el pasado, esta persona está dispuesta a hacer todo lo contrario, ¿sí? Se ve que ese momento donde tuvo que acceder mentalmente a una situación, ya está, ya lo comprendió. La justicia habla mucho sobre algo que es a favor del consultante, así que si claramente vos estás esperando que esta persona llegue a tu vida, llega por justicia divina, ¿sí? El emperador habla mucho de una persona también que en este momento tiene cierto orgullo y esto va a ayudarlo o ayudarla a tomar una buena decisión en el futuro, ¿sí? Creo que esta persona claramente piensa en vos, pero piensa, digamos, a futuro, ¿sí? Piensa en una relación estable, piensa en que a futuro van a volver a conectar y van a estar juntos y van a hacer todos los proyectos que tengan ganas de hacer en ese momento, ¿sí? Así que, a ver, si me hubiesen salido algunas cartas de basto que ni una me salió, yo te digo, bueno, esta persona aparece ya en tu vida. Pero creo que todavía está la transición de entender, aprender, evolucionar y accionar. Me falta el accionar todavía, ¿sí? Me falta el accionar, pero tiene que pasar muy pronto. No lo voy a decir para esta quincena, pero si pasa claramente es porque ya vas a encontrar un ser más evolucionado en tu vida. Vamos a ver qué sale las Oyosem. De vuelta el emperador, lo voy a poner ahí. La celebración. La guía. ¿Qué dije? Esto está divinamente guiado. Curación. ¿Qué dije? La sanidad interior. La abundancia también está pasando por un muy buen momento económico. Y somos el mundo, es bueno, el anhelo que tiene esta persona de volver a formar algo juntos. Espero que esto se dé, Sagi. La verdad que es una lectura re esperanzadora. Si conectaste conmigo, dejaba un mensaje abajo del video. Tenés la oportunidad de escribir todo lo que quieras. Me encanta leer lo que me escriban. Mientras que sea buena onda, lo dejo en el chat. Yo veo que esta persona está con muchas ganas de muy pronto contactarse. Así que no te sea así, no te lo tomes por sorpresa, porque vemos que tiene ganas de mostrarte cosas nuevas que consiguió en su vida, ¿sí? Sagi, te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con el like. Te invito a que conozcas mi página web www.supernova-tarot.com. Hasta luego.